dentro de la unidad de negocio de reparación de trenes de aterrizaje, acá justo tenemos un ejemplo. Boeing, de alguna parte del mundo, de alguna aerolínea, ha mandado este tren de aterrizaje para ser reparado acá. Overhauling le llaman. Lo van a desarmar todito. Entre 2.600 a 3.000 piezas tiene este tren de aterrizaje. Tremendo trabajo. Desarman todas las piezas y empiezan a lavar cada una. Y en muchos de los casos, hasta la pintura le quitan. Miren lo que les voy a enseñar. Una lavadita. En este momento le están haciendo el proceso de blasting. Le han quitado absolutamente toda la pintura para entrar al siguiente paso. Así llega y así va quedando, mira. Ya le quitaron todo. Área de procesos especiales. Algunas veces las piezas no tienen las medidas perfectas después del uso. En este proceso las bañan en cromo para lograr que tengan las medidas correctas. Tremenda tecnología. Esta es una mandriladora única en el país que permite corregir las piezas que necesiten ser corregidas. Porque de hecho, de lavado, se van a un lugar donde la van a evaluar. Se llama así, pruebas no destructivas. Y en el caso de necesitar algún detalle, se viene para acá. La máquina que acabamos de ver. Esta es la abuelita, la que utilizaban antes. Linda. Eso significa que están invirtiendo en tecnología, algo que es muy bueno. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Así ha llegado esta pieza, así termina la misma pieza. Mira. Vénganse para acá, vienen en el estado que está llegando. Por supuesto, es un tren de aterrizaje. Los porrazos que debe recibir, ¿no? Todos los días prácticamente que está trabajando el avión. También pongámonos a pensar la necesidad de trabajar todo lo que es el cableado y tuberías, ¿no? Muchas de ellas son recuperadas y por supuesto muchas de ellas son reemplazadas. Bien, muchachos, acá tenemos la cabina de pintura. Parte del proceso también exigido por Boeing es colocar este tipo de pintura que es un anticorrosivo. Y ya nos damos cuenta cómo está quedando las piezas, ¿no? Para cada tren de aterrizaje llegamos a la estación de armado, donde todas las piezas se ponen en línea y finalmente termina con este resultado. Ya tenemos el tren de aterrizaje en proceso de ser armado, por supuesto. ¡Ya brilla! ¡Qué bonito! Lo mismo que vimos todo cochino al principio, acá lo tenemos. La tubería colocada, el caballero trabajando, todo trabajo peruano, todo inspeccionado. Estamos hablando de aeronáutica, no puede haber errores. Estamos hablando no solamente de millones de soles de trabajo, millones de dólares, sino de vidas humanas, por supuesto, que se ponen en riesgo. Increíble lo que están haciendo. ¿Estás haciendo bien tu chamba, no? Claro, allá. Estamos mirando. Y en todo momento habíamos grabado más que todo trenes de las alas. Este de acá es el tren de nariz. Que ven ahí adelante, esto no es maqueta, este se va a entregar. Viene con sus luces frontales y más o menos para sacar una idea, una luz normal de automóvil tiene 8 voltios de potencia. Estos caballeros, cada uno tiene 28, de hecho, es un avión. ¿Han visto esta maravilla? Un escritorio de ala. ¿Me voy? Y por supuesto, todos estos procesos están registrados según el manual del fabricante, ¿no? Sí, efectivamente. Cada uno de los pasos que hemos podido evidenciar se encuentra registrado a través de una rutina en la cual vamos a poder nosotros, a través del sistema de calidad, determinar cada uno de los procesos. Muchísimas gracias. Tremendo tour que nos han dado. Y acá tenemos uno de los recursos más importantes, contar con hangares para reparar las aeronaves y poder dar un tremendo servicio, por supuesto.